O preciado, na minha opinião, é um dos filósofos contemporâneos mais importantes né, que existe, é a razão pela qual de tempos em tempos eu procuro encontrar aqui no YouTube em particular é, manifestações dele no sentido de aprender um pouco mais, né, com essa, a partir dessa mensagem que ele vem de alguma maneira é, é, propagando algumas décadas já essa altura, né. é, No caso de hoje que eu vou apresentar para vocês e depois haverá outros tantos cortes, mas enfim, é um fragmento de uma conferência intitulada Disforia Mundi, cuja unidade temática, a meu juízo, pelo menos, é o processo de subjetivação e suas práticas no mundo contemporâneo. Vejam que, que a temática é relevante e diz respeito a todos nós, não né? se refere ao campo conceitual, mas também ao nosso modo de vida, né? porque a partir das reflexões do Preciado, é possível colocar em questão o que somos né, enquanto indivíduos né, e o modo de vida que, de alguma maneira, nos conduz é, diante do mundo. É, já no sentido de concluir, né, é, quero dizer para vocês, primeiro, que evidentemente todos os créditos da palestra original, bem como a temática de cada corte, estará disponível na descrição do vídeo, é, coisa número um. Coisa número dois, é, insisto, como já fiz, é, se vocês olharem o histórico de publicações do canal, mas já fiz algum semelhante com o Franco Berardi, um filósofo italiano contemporâneo, muito relevante ao meu juiz também. Né? Mas, enfim, é, eu estou desenvolvendo aqui uma atividade de curadoria digital né? é, no tema de filosofia contemporânea no YouTube, e eu faço isso por uma certa convicção, é, porque, acredito eu, provavelmente vocês também vão concordar comigo, a gente vive um momento de enfermidade política que nos quase que nos conduz a um certo grau de insanidade, né? e, portanto, em lugar de todos queremos falar ao mesmo tempo, é preciso, a meu juízo, criar oportunidades de escuta, né? e de escuta de pessoas que, obviamente, têm o que dizer. De modo que eu me mantenha aqui na minha atividade modesta, de escutar aqueles que têm algo a dizer no sentido produtivo, no sentido criativo, no sentido de propiciar autonomia e tanto quanto possível também vou disseminando essas ideias por meio do canal que é um canal modesto, um canal pequeno, não tem tantos inscritos, mas de toda sorte um canal que tem uma missão, né? E eu acredito que essa missão é relevante ainda que tenha um pequeno alcance no sentido de produzir, promover é, é, elementos imaginários, é, é, fantasias, é, enfim, é, produções, utopias, que nos levem para além deste momento, que é um momento de asfixia quase do pensamento, porque, como disse para vocês, acredito nisso, a gente foi tomado por uma enfermidade política e que nos leva a uma espécie de verborragia. Que não conduz a lugar algum, mas que é absolutamente é, é, em favor do regime de dominação ao qual estamos todos nós submetidos. Então, espero que vocês gostem desse corte, como disse, haverá outros, e em particular, é, fico aqui na, na esperança, na expectativa de que vocês tenham tempo para e oportunidade de ouvir o muito e de muito relevante a dizer. ...que tiene preciado. Esto es español, ¿no? Hablemos de los dos protagonistas del libro, que son el COVID y el SIDA. Mm. Eh, buena parte del análisis que tú realizas del presente se sostiene en un paralismo... ...entre ambas epidemias víricas. Mm, básicamente, estudias cómo el estado de excepción que se aplica sobre los enfermos de SIDA... ...luego se extrapola al conjunto de la sociedad con el confinamiento y todo lo que hemos estado viviendo los últimos años con el COVID. Esta no es la primera vez que un ente inorgánico o entre lo orgánico y lo inorgánico es protagonista de tus libros. En Manifiesto Contrasexual, los dildos cumplían una función parecida. En Testo Yonki, la testosterona era claramente el protagonista. En Un apartamento en Urano, el propio planeta era protagonista. Y en pornotopía, la mansión Playboy se convertía en una suerte de organismo extendido de Hugh Hefner. Esto tiene esta, esta centralidad de los virus, de los objetos, de los espacios, engarza bastante bien con una serie de corrientes filosóficas contemporáneas, como la ontología orientada a los objetos, los nuevos materialismos feministas, el realismo postcontinental, que son figuras o movimientos que aparecen en ciertas partes de tu libro, pero me gustaría como friki que ha dedicado la tesis doctoral a estos temas, preguntarte directamente, ¿cuál es tu relación con estas corrientes filosóficas que se presentan a sí mismas como superadoras del posestructuralismo y eso que se llama muy vagamente el pensamiento posmoderno, pero que en el fondo beben siempre de esos autores eh, así llamados posmodernos o postestructuralistas. El caso muy señalado, por ejemplo, de Mauricio Ferraris, que es discípulo uh -huh. tal cual de Jacques Derrida y que le da una importancia sustancial a la, a la inscripción, al registro, uh -huh. a los documentos, a todo lo que estás señalando tú ahora mismo. Cuéntanos un poco cuál es tu relación con estas filosofías que pretenden ir más allá de la subjetividad uh -huh. antropocénica, y se plantean la posibilidad de una perspectiva, un concepto del mundo no atravesado por categorías humanas. Bueno, esperemos que el debate filosófico que va a tener lugar, que aquellas y aquellos que estáis aquí. Yo voy a intentar responder a tu pregunta, sí, pero, sí, sí, pero, pero querría también que, que aquellas y aquellos que estáis aquí eh, podáis entender, quizá también el. Quizá las implicaciones políticas de ese debate filosófico, porque muchas de las cuestiones de las que estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo yo os hablaba de tres, lo que yo llamaría, tres técnicas de gobierno distintas, es decir, una técnica de gobierno que tendría que ver con inscripción naturalista en, el, en los papeles administrativos de la masculinidad y la feminidad, sin posibilidad de cambio, otra técnica de gobierno, dicho entre paréntesis, por cierto. Entendéis que el, el pasaporte es una técnica de gobierno. Ya os lo digo rápidamente. Ent, ¿Entendéis lo que quiero decir? Es muy distinto pensar que un pasaporte es una técnica de gobierno que, que pensar que es la descripción de un estado de hecho. Si pensáis que es la descripción de un estado de hecho, entonces, pues miras, soy mujer, soy hombre, OK, lo guardas en el bolsillo. Ah. No tengo, no tengo nacionalidad española, pues me pongo la cola a ver si me la dan en 6 o 12 o 20 años. Ok, lo guardas en el bolsillo. Es muy distinto si tú abres eso y tú dices, es una tecnología de gobierno. Ok, si es una tecnología de gobierno, entonces, como sujeto, por una parte soy producido por ese, por ese pasaporte, pero al mismo tiempo me puedo posicionar en relación con esa tecnología de gobierno. Uh -huh. Y puedo hacerlo a través de otras técnicas. De hecho, es una técnica de inscripción, el pasaporte, ya lo veis que es una técnica de inscripción. Es decir, inscripción es hacer, ¿no? hacer un, una, una huella, una mueca, en, un, en, un, en, un, en este caso en un papel. ¿no? Algo muy simple, simplísimo. De hecho, que, por ejemplo, eh, el, la copia y el, y el, eh, el tráfico de, de pasaportes exista, el, el pasaporte falso. ¿no? Es muy interesante pensar que todo pasaporte es falso, ¿no? por definición. Que todo pasaporte es una ficción política pero una ficción política que tiene la capacidad de producir al sujeto que la lleva en el bolsillo. Fijaos qué, qué potencia extraordinaria. ¿no? En fin, lo que yo os quería decir es que los debates filosóficos que tienen lugar, a veces en los departamentos de filosofía, a veces fuera de los departamentos de filosofía, ¿no? uh -huh. tienen que ver con, con esas cuestiones que definen la posibilidad de vida y muerte de los cuerpos contemporáneos. Es decir, que lo que los filósofos intentan pensar hoy precisamente, al menos yo, por ejemplo, y creo que otros, y creo que Ernesto en este caso podrías ponerte de, de mi lado también, ¿no? en, este, en este caso, ¿no? Creo. ¿eh? Voy a sí, decir. Sí, sí. Intentamos pensar, por ejemplo, si es posible producir, producir red social, producir agenzamiento social sin... Un, un cierto exceso de tecnologías de gobierno que funcionen como tecnologías de la muerte o como tecnologías de la violencia. Porque en esto tenemos una, una larga experiencia y ahí sí que no nos gana nadie. O sea, quiere decir que podríamos decir que toda la historia de la modernidad colonial es una especialización de las tecnologías de gobierno como tecnologías de la muerte y como tecnologías de la violencia. Y algunos de los que hacemos teoría política nos dedicamos a pensar si es posible que este tipo de cuerpo que somos, un cuerpo social extraño, que no es exactamente natural, que ya sabéis que yo llamo somateca, lo digo aquí porque veo muchos somatecos, y bueno, en fin, eh, somatecos digo gente que vino a la somateca en su, en su momento, ¿no? Y que, pero, bien, que si es posible inventar colectivamente. Otras tecnologías de gobierno, otras tecnologías del cuerpo, otras tecnologías de inscripción que no funcionen como tecnologías de la violencia. Uh -huh. Esta es una gran pregunta, así dicha parece, parece que estamos aquí como filosofando, pero ya habéis visto que no, porque eso tiene que ver con el pasaporte que lleváis, tiene, tiene que ver con el nombre que te has dado cuando, en el momento del nacimiento. Tu nombre es, es un acto de inscripción, es una huella, es una traza, te marca, ¿no? Por tanto, está inscrito y escrito las dos cosas. ¿no? Por tanto, el nombre es ya una técnica del cuerpo, es una técnica de gobierno y es un aparato de verificación. Porque es un aparato de verificación porque si yo llego a la entrada y digo soy Paul, la gente dice, ah, pues este debe ser un hombre. Pero si llego a la entrada y digo soy Beatriz, la gente dice, ah, pues mira, algo pasó que no se cabe. O sea, fijaos, es, es brutal. ¿no? Y de hecho, que de ahí que, por ejemplo, en, en, en las comunidades micropolíticas, trans binarias, pasemos gran cantidad de nuestro tiempo a pensar en el nombre, ¿no? en el nombre propio, que yo, yo miro y, y pienso de forma poética. Para mí el nombre, el nombre propio solo puede ser dado de la misma manera que es dada una palabra de ficción. ¿no? Y, eso, y yo tengo la experiencia de eso, tengo, tengo esa experiencia y, y os la comparto, la tengo. Es decir, que por ejemplo, cuando yo cambié mi nombre... Durante mucho tiempo yo pensé que guardaría mi nombre femenino, sobre todo porque siempre me había identificado como, en ese momento, como filósofa feminista y hay muy pocas mujeres filósofas, ¿no? hay, hay honorables y grandes tipo Hannah Arendt, etcétera, con su cigarro tal, muy cool, es genial, ¿no? Y tal. Pero luego tampoco hay tantas, ¿no? Vale, pues Judith Butler que ahora ha cambiado, que ahora es no binario, etcétera, ¿no? Pero bueno, no hay no hay mucha filósofa. ¿Por qué? Porque la, la, la filosofía es una técnica del cuerpo que produce saber poder y por tanto masculinidad y eso por una parte y por otra parte porque en los colectivos feministas en los que yo estaba identificarse como hombre ¡puf! Era muy complicado, ¿no? Porque venían las feministas y empezaban a decirte, bueno, ya, pero es que el patriarcado, es que claro, no sé qué, entre tus dildos, el patriarcado y tal, llega un momento que ya nos estás molestando, ¿no? <laughs> yo, yo decía, ya, pero es que, es, es que yo soy así, ¿no? Es que es, todo, a mí, es lo que me gusta, ¿no? Decir, bueno, en fin. Eh, y llegó un momento que dije, bueno, pues ya está, ¿no? Es decir, voy a, voy a cambiar de nombre, ¿no? Voy a cambiar de nombre. Y nunca pensé que el cambio de nombre fuera un acto poético siempre pensé que el cambio de nombre era un acto político pero me di cuenta al cambiar de nombre primero al llamarme paul que no os lo contaré hoy aquí pero que es un nombre que, que apareció en un sueño y que yo acepté como un regalo que me era dado etcétera ¿no? pero cuando empecé a llamarme paul me di cuenta que la realidad en torno a mí había cambiado que cada vez que alguien decía policía Paul", cualquier otro, pol, cualquier otra policía cualquier yo era que estaba como wow, wow todo eso era mi nombre todo el rato no por claro porque estaba aprendiendo mi nombre con a, 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 a 40 años no imaginaros no es lo mismo aprenderlo cuando tienes eh, no yo qué sé como tres días no y ya la gente está llamándote y o cuando tienes 40 años no y me di cuenta que ese, esa nominación aparte de ser una inscripción política era un acto poético que que transformaba completamente mi deseo, que me, me situaba en otro lugar. ¿no? Yo me encontraba cada vez que alguien me decía Paul en la calle, yo, me daban da ganas de abrazar la persona, de decirle, maravilla, sí, soy Paul y usted ah, Era, ¿no? O sea, no sé, lo que intento transmitiros es el, el goce poético y político de empezar a entender los, los términos con los que nos nombramos, pero también las tecnologías de poder que nos rodean como espacios... Plásticos, ¿no? como arte, artefactos que pueden ser intervenidos, cambiados colectivamente. ¿no? Porque si no pueden ser intervenidos, entonces se acabó. Entonces esto es una mierda. ¿no? Pero si pueden ser intervenidos, entonces todo es posible. Entonces la revolución es posible, entonces el cambio es posible, entonces el goce es posible. ¿no? Y de ahí vamos a volver a la pregunta. <laughs> Ya he dicho que yo era muy mal entrevistado. ¿no? Soy mal entrevistado, pero te juro que estoy haciendo un esfuerzo con respecto a cómo soy normalmente. Y hay un debate contemporáneo, hay un debate contemporáneo en la filosofía contemporánea. Probablemente yo diría, y esto me parece interesante, liderado en parte por hombres blancos heterosexuales, esto es muy importante, porque hombres blancos heterosexuales cis... Quiere decir, no, no me estoy refiriendo, no me meto en sus camas, no quiero saber cuáles son sus calzoncillos, no me interesa, no estoy hablando exactamente de un lugar natural, uh -huh. estoy hablando de una posición política, sí, sí. de un lugar de enunciación ¿no? y de un conjunto de prácticas del cuerpo, y de el acceso a un conjunto de saberes, del acceso a unas técnicas de poder. Uh -huh. Y claro que alguien que, que está en esa posición política, articula subjetividad, produce lenguaje desde otro lugar que cuando ha sido desautorizado, deslegitimado, cuando ha sido, y ahora vuelvo a tu debate, deshumanizado. Uh -huh. Esa me parece la clave. Claro. La clave me parece que, que y esto os concierne, os concierne a todos vosotros, ¿no? ya no es un debate filosófico que nos da un cuerno, esto nos concierne. O sea, es decir, es, lo que nos concierne es que... Muchos de los que estamos aquí, por no decir casi todos, y casi todas y todes, ¿no? hemos sido históricamente considerados como cuerpos infrahumanos. Cuerpos que tenían que ser disciplinados, normalizados, cuerpos que había que situar o en un proceso tenso, violento de humanización. Fijaos, lo cual me parece absolutamente fascinante, porque de ahí que yo tenga tan mala relación con el humanismo. Es que para nosotros la humanización... Ha sido dura. Para humanizarnos hacía falta destruirnos. ¿no? Y por tanto, es, ese, es, ese es el lugar desde el que hemos producido tanto afectos como comunidad política, como lenguaje. Era de un, desde un lugar en el que no éramos reconocidos como plenamente humanos. ¿no? Esa es la posición histórica, curiosamente, de las mujeres. Hasta prácticamente, yo diría hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, cualquier cuerpo al que se le ha asignado género femenino, en cualquier momento está como, va, va caminando por una especie de falla ontológica. Y cuidado porque en cualquier momento ¡puf! cae. Y eso, las que estáis en esa posición lo sabéis. De ahí que sea agotador y totalmente disfórico ocupar esa posición. Y de ahí que, por ejemplo, qué bien se, se está siendo no binario y trans. ¡Qué lujo! Os lo digo, ya os lo digo. O sea, dejas, dejas la cordillera y te pasas a, el, a la cuneta. Pero qué bien estás en la cuneta, ¿no? porque de ahí no te caes ¿no? directamente. Bueno, yo os lo digo, por si aquí algunas de las que estáis en la cordillera ¿eh? que lo sepáis, ¿no? Digo eso porque a veces cuando pensamos en minorías políticas, o sea, pensad que esa noción de minoría no es una minoría cuantitativa, es la noción de minoría que utilizan Deleuze y Guattari cuando hablan de un reducto como un lugar de subjetivación disidente, ¿no? como un lugar de máxima opresión, pero también quizá por esa misma razón de potencialidad de transformación social y política. ¿no? Entonces, el, las mujeres, cierto, es los cuerpos a los que se les ha sido asignado género, sexo, diríamos, porque en principio esas dos nociones, de momento, en tanto administrativamente como médicamente, hoy, excepto en las cuestiones de disforia de género, son las mismas, ¿no? que lo sepamos. Es decir, la medicina inventa algunos conceptos que saca así como del... ¿no? de un sombrero, pero que los aplica solo cuando les interesa, ¿no? Porque vamos yo no he, no he visto nunca, por ejemplo, a nadie que hable del presidente del gobierno como teniendo una diferencia sexo género. Yo no, 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 no lo he visto, no lo he visto. Pero bueno, es posible que Zapatero, o que, cual, es decir, no, quizá, no, no, sé, o que cualquier otro presidente o, tuvieran una diferencia sexo género. No sé, es posible, ¿no? O hay uso, a lo mejor, no sé, no, quizá habría, es, me interesaría, me interesaría, ¿no? En todo caso, fijaos históricamente un conjunto de cuerpos, y me parece importante decir un conjunto de cuerpos y no de identidades, un conjunto de cuerpos. Porque en este libro, por ejemplo, si yo os interpelo como algo, os interpelo como cuerpos vivos enfrentados a la violencia histórica, a esas tecnologías de la muerte, a la violencia histórica que hemos heredado del colonialismo patriarcal desde prácticamente los últimos cinco siglos. ¿no? Por tanto, fijaos que serían es decir, los cuerpos a los que se les ha sido asignado género femenino y que están en la, en la escarposa y dificultosa cordillera de la feminidad. Adelante. Ese es una, un lugar. Y luego, evidentemente, está las múltiples cunetas del humano. ¿no? Ahí ya, ahí esto este es un, un boquete abierto. ¿no? Ahí está la enfermedad mental, la discapacidad. La transexualidad, eso que llamamos transexualidad, por cierto, os invitaría a que pensáis, desde mi punto de vista, la feminidad no existe, la enfermedad mental no existe, la transexualidad no existe, la homosexualidad no existe, la heterosexualidad no existe. Ahí, La raptoria. No, pero es que lo, que, sí, lo sí. que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, por ejemplo, en filosofía, esto es un acto metafísico, uh -huh. es un acto de negación ontológica, uh -huh. ¿no? es una brutalidad. Esto en filosofía es inaceptable. Yo os lo hago aquí a vosotros porque estamos como entre amigos. ¿no? Entonces nos no permitimos eso. Pero, es decir, lo, lo que me interesa y lo que, lo que hace que yo me pueda posicionar con respecto. Por ejemplo, a, a las nuevas ontologías uh -huh. que, han, que han aparecido después del estructuralismo, sí. es que yo me sitúo en un lugar en el que el cuerpo, mi cuerpo históricamente, como el, el cuerpo de muchos de los que estáis aquí, no ha sido considerado como completamente humano. No ha sido considerado, por tanto, como sujeto político, como sujeto de pleno derecho, como ciudadano. Y por tanto cuando habla no articula, no articula lenguaje. ¿Qué articula si no, si no articula lenguaje? Eso es fascinante. Como lugar filosófico es fascinante. Por eso, por ejemplo, encontraréis en este libro, yo abro el libro con, el, con mi protocolo de disforia, es decir, sí. con, con el, el informe, el diagnóstico médico que hace mi psiquiatra para decir que yo soy disfórico de género y para eh, considerar que tengo derecho, fijaos, eh, es, es fantástico. El acto de desautorización es al mismo tiempo un acto de reconocimiento médico y un acto diagnóstico y clínico, terapéutico, que al mismo tiempo me desautoriza y me inscribe en el ámbito social como enfermo mental y disfórico. Uh -huh. Fantástico. Esto ya es, ya es más allá de la cordillera. Esto es como si ya en la cuneta ahí te abro un, te pongo un, un pilar así de grande y te digo, sube. Pero en la cuneta, eh. Vale, ok. Bueno, pues subo. Ahí está la cosa. ¿no? Por eso, ¿por qué me interesa poner ese, ese protocolo, ese diagnóstico y ese, eh, ese ejercicio de terapia clínica? ¿Por qué abro ese libro de esa manera? ¿no? Porque ese es el lugar desde el que puedo y al mismo tiempo no puedo hablar. Y precisamente todo lo que será dicho después en el libro queda marcado por esa disforia. ¿no? Queda al mismo tiempo inscrito y desautorizado por esa disforia. Eso es lo que permite que el libro tenga todas las formas. Es lo que permite que precisamente el que habla desde ese, con ese lenguaje no autorizado puede cantar ópera, puede hacerse una poesía sobre Notre Dame de París, puede hacerse volver a Hamlet y eh, decir el tiempo se ha salido de sus gonces y hacerlo 40 veces repitiendo lo mismo, porque el lenguaje, el, ese lenguaje que yo articulo desde una posición de ficción, porque imagináis que yo no me siento disfórico de género. Espero que os imaginéis que no me siento disfórico de género. Disfórico de género es la noción con la que la medicina y la psiquiatría neoliberal del contexto en quiebra de la seguridad social europea me caracteriza. Al mismo tiempo, proveyéndome de una terapia necesaria para mi reinserción social. Por tanto, ese es, el, ese es el lugar específico desde el que yo hablo y desde el que yo hago filosofía. ¿no? Uh -huh. Es el lugar, digamos, históricamente desautorizado. Y claro, en ese lugar, en esa, si queréis, en ese foso, en esa cuneta ontológica, ahí hay muchas cosas. No solamente están las personas racializadas, las personas discapacitadas, en parte las mujeres, sobre todo aquellas que no son, que no son totalmente totalmente heterosexuales, pero qué mujeres totalmente heterosexual, que no son totalmente madres, pero qué mujeres totalmente madre, que no son totalmente menstruantes, pero qué mujeres totalmente menstruante, etcétera, ¿no? Veréis que como de repente como que el, el, el lugar mismo de la inscripción de subjetividad o de la producción de, se, de subjetividad se fragmenta y se aparece como imposible, ¿no? Pues en esa, en esa cuneta ontológica, en ese lugar desautorizado en el que había algo así como si fuera los excrementos la, la escoria de la metafísica moderna la metafísica moderna es Carlos V es ahí vamos con el caballo y el resto ¿no? esa es la meta, o sea la metafísica moderna hay que imaginarla así como Carlos V con su caballo ¿no? o sea no la imaginéis no es no es la filosofía es siempre la filosofía es siempre una práctica. Es siempre un modo de construir el mundo social. No es, no es, no es solo una palabra. Uh -huh, uh -huh. No. Es una palabra que se transforma en instituciones, que se, atras, se acaba transformando en una catedral, en un castillo, en un, en un hospital, o que se transforma en una aplicación de Twitter, un, en Instagram. Es, eso es. ¿no? Algo que está constantemente en mutación y constantemente cam cambiando. Bueno, pues el, en, este, en esta fosa ontológica. En la que están los no sujetos los sujetos infrahumanos los cuerpos infrahumanos eso que yo en el libro yo llamo los que existimos sin existir ¿no? que es un lugar interesante no un lugar interesante porque tiene una gran potencia política ¿no? porque no es exactamente un pueblo no es exactamente una identidad no es exactamente una nación Esa, es otra cosa no es una vibración un, una posibilidad no pues en ese lugar no están solo los, los, esos cuerpos infrahumanos o no sujetos. También hay un conjunto de artefactos. ¿no? Y, y claro, esos, auto, esos artefactos también son, están en parte desautorizados, pero pueden funcionar a veces como técnicas de subjetivación. ¿no? Puede, eso puede ser un dildo, puede ser, un, puede ser la testosterona, puede ser una píldora, puede ser... Efectivamente, a veces puede ser una tarjeta, una tarjeta de crédito, a veces puede ser, puede, ser un, puede ser un vehículo, puede ser un animal. Ahí hay, ahí hay como. Es, es, ese foso es, es, bastante, es bastante grande. ¿no? Y por tanto, yo hago filosofía en ese lugar, desde ese lugar. ¿no? Pero claro, como, digamos, aquellos que están en el, en el realismo ontológico, aquellos que están en el digamos, en las filosofías que han venido después de la filosofía postestructural, me da la impresión que, que sobre todo, desde una posición que muchas veces yo identificaría como, como de, de arrogancia masculinista en muchos casos, ¿no? uh -huh. eh, si queréis, casi como que, digamos, que, que han opillado ¿no? el esfuerzo histórico, que algunos de nosotros hemos realizado para ser llegados a considerar sujetos, sujetos políticos uh -huh. y creo que evidentemente para algunos de ellos la posición de no sujeto es la una es un, claro efectivamente es un pose es o no sea posición. evidentemente si si yo soy un hombre heterosexual di, yo, bueno ya, yo ya digo que no o sea ya os lo digo porque así os calmáis todos los que evidentemente la posición que que estéis o sea si os digo que la heterosexualidad y la homosexualidad no existe a partir de ahí de repente, a lo mejor, incluso como, como asamblea constituyente, nos podemos, no, nos podemos relacionar de otro modo. Porque si no, tendríamos que empezar ya con las fracturas identitarias. Entonces habría que decir que se pongan aquí, que se pongan allá, pero, pero no os estoy interpelando desde ese lugar. Os estoy interpelando como cuerpos vivos enfrentados a las tecnologías de la muerte. Y precisamente por eso me interesa el SIDA y por eso me interesa el COVID, ¿no? Y frente a eso, respondiendo a la pregunta sofisticada que me hace Ernesto, me parece que algunas de las posiciones de, la, de las filosofías que van después del postestructuralismo son, son poses, no dejan de ser poses filosóficos, pero que no, no, de ningún modo se enfrentan a la dificultad real de ser considerado social y políticamente como un cuerpo sin estatuto de sujeto político y por tanto decir algunos de nosotros yo para mí la, el cuando yo trabajo con la noción de subjetividad para mí la subjetividad no es una entidad polit, eh, uh -huh. ni política ni metafísica cerrada uh -huh. ¿no? uh -huh. en absoluto fijaos ya veis ya veis cómo hablo de la subjetividad no sí. es decir como ese artefacto complejo siempre siempre socialmente construido casi como mutante y que está en relación con muchas otras cosas que no son Exactamente ni organismos, ni máquinas, que no son exactamente ni humanas ni no humanos. De hecho, lo interesante es pensar que es posible que en la modernidad colonial solo haya cuneta. Fijaos. ¿no? Y que, por tanto, lo que hasta ahora hemos percibido como una posición de subjetividad estable, los hombres, las mujeres, la, la heterosexualidad, etc., no sea sino una de las ficciones normativas más violentas del capitalismo colonial y, por tanto, un lugar de máxima opresión. Fijaos, ¿no? Es, 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 eso a pesar de, de lo que he estado diciendo hasta ahora, porque claro, eso también lleva un implica un conjunto de privilegios, ¿no? Pero a lo mejor los privilegios, paradójicamente, vienen acompañados de una normalización extrema y, por tanto, de una captura total de la función deseante. Entonces, por ejemplo. Un, sí, ya, sí, no, dejo, no, perdón, perdón. No, una cosa solo. Por ejemplo, no me interesaría fragmentar esta sala en hombres, mujeres, heterosexualidad, homosexualidad, ya, ya dejo lo de bisexualidad, etcétera, etcétera. Trisexualidad, como dice Marsha Piñón, etcétera. ¿no? Todo. no me interesaría fragmentaros por identidad sexual, sino que preferiría decir cuerpos vivos confrontados a la necropolítica y, segundo,. Diría, función deseante: que se pongan allá los que tienen la función deseante en forma. ¿No? Que se pongan para acá los que no tienen función deseante. Bueno, pónganse para acá. ¿No? Y, y si hiciéramos ese reparto, si hiciéramos esa fragmentación, esa segmentación, es posible que cualquier otra diferencia identitaria que nos hubiera parecido relevante antes cayera. Porque es posible que haya mucha menos función deseante y por tanto menos capacidad de agenciamiento político en los lugares que normativamente se han identificado como naturales y como además dignos de subjetivación política. ¿Me seguís? Uh -huh. Es decir, que es posible que en la heterosexualidad normativa haya menos función deseante. Uh -huh. Curioso. Fijaos, ¿no? Eso. Y por cierto, digo esto sin decir que la función deseante es un lugar natural. La función deseante es, es una fábrica. ¿no? Es una fábrica, con lo cual depende de lo que tú le metas allá adentro. ¿no? ¿No? Depende de cómo la, cómo la pongas a funcionar, con qué, con qué la conectes. ¿no? Sobre todo, con qué la conectes colectivamente. Si tú te encuentras aquí con otros disfóricos y cada uno dice, pues mira, aquí vengo como disfórico, ¿no? dice, ah, pues mira, ya somos varios. Pues mira, que... No, que, que fan, oye, pero la verdad es que estás fantástico de disfórico. Pues sí, pues me encuentro muy bien. Esto es muy distinto, esa relación es muy distinta que la que se establece entre el psiquiatra que tiene supuestamente el poder de nombrarte con su palabra performativa y de construirte como disfórico y por tanto como si fueras una externalidad, una fuera y al mismo tiempo un objeto de tanto de la institución como de las técnicas farmacológicas que, que la acompañan. ¿no? En fin, con esto doy por respondida, <laughs> de, manera, de manera muy sinuosa tras, tras una hora <laughs> prácticamente, sí. no os voy a a esa pregunta. Eh.